aquí me tienen de nuevo. Ahora vamos a hacer unas recetas nuevas para los talleres gastronómicos de la Casa de México en España. Son recetas fáciles que van a poder disfrutar tanto los mexicanos como los españoles. Ahora vamos a hacer para Entre Sabores un pozole de garbanzo. Es un pozole que no va a llevar carne. Si ustedes quieren además ponerle carne, está perfecto. Este lleva chiles anchos, que son estos. Chile guajillo, este. Estos generalmente no pican. Y luego estos pequeñitos, que es chile de árbol, que este sí es más picante. Va a llevar también jitomate, cebolla, un dientito de ajo. Va a llevar garbanzo, que este, si lo quieren comprar ya cocido, se puede comprar cocido. Yo lo cocí aquí en la casa, pero se puede comprar cocido. Orégano, hongos, champiñones cortados grueso, pueden ser cualquier hongo, y caldo. Ya para terminar y para adornar, vamos a poner rabanitos, col, limón y cebolla. Vamos a despupitar, o sea, quitarle las pepitas, las semillas, a los chiles, y también tratar de desvenar un poco. Se corta con una tijera, los abrimos y les vamos a quitar la semillita y, si se puede, las venas también, para que no piquen. Estos casi no pican. Chile guajillo. Este es el chile ancho. También igual, lo abrimos. Le vamos a quitar la semilla. Las semillitas. Y así nos vamos a hacer con todos. Este va a costar un poquito más de trabajo, pero les recuerdo que este es el más picante, ¿eh? Entonces sí, ábranlo a la mitad y quítenla lo más que puedan. Si no quieren que pique, quítenle las semillitas. Los chiles que vieron los pusimos a remojar con un poco de agua. Tienen que quedar suavecitos porque se van a moler. Entonces, que queden bien suavecitos, nada más que den un hervor, que estén suavecitos, y ya seguimos con el siguiente. Entonces ya tenemos aquí lo remojado que les enseñé, y ahora vamos a tomar una cebolla chica, la vamos a partir, le vamos a quitar la pielecita de afuera para que esté bien pelada, la vamos a quitar bien. Esto acá también la partimos en unos trozos. Lo mismo hacemos con ahora dos jitomates, no muy grandes también. Vamos a hacer lo mismo, los abrimos, los partimos así. Voy a tratar de quitarle un poco las pepitas para que a la hora que se licúe y que se cuele, sea más fácil. Y aquí también tenemos un dientito de ajo, que también vamos a meter todo a licuar. Aquí tenemos ya molido el jitomate, la cebolla, los chiles. Y esto lo vamos a dejar sazonar, que quiere decir que se espese. Lo vamos a dejar sazonar un poquito. Tarda más o menos 6 minutos, 7 minutos en espesar. Como podrán ver, ya está espeso, ya quedó como una especie de puré. En ese momento vamos a añadir un poco de sal. Sal. Y los garbanzos cocidos con todo y su agua. Están aquí, ahora se va a dejar que suelte el hervor y que se cuezan, a que se espese también este caldito. Sí, les recuerdo que siempre que cocinen tienen que probar. Entonces vamos a probar un poquito el caldo, a ver si está bien de sal, si le falta algo, y lo pruebas. Ya aquí está hirviendo, ya espesó. En ese momento le vamos a echar los hongos rebanados así grueso, que nos van a saber como si fuera carne, y un poquito
y un poquito de orégano seco. Y lo vamos a dejar unos 5 o 6 minutos para que se cuezan los hongos. Pues bueno, tener un poquito de consomé en un lado por si se necesita. En este caso, si espesó, le vamos a echar como media tacita de consomé para que no esté tan espeso. Ya tenemos el pozole listo, servido aquí. Se acompaña con col recortada fina, con rabanitos, con cebolla al gusto. Hay que ponerle una cucharita, pero pues no se la puse. Y un poquito de orégano, unas gotitas de limón. Para acompañar, yo vestida con mi huipil de Yucatán, una cerveza, que es lo muy adecuado para tomar con este pozole.